orgullo increíble. No solo la cifra de partidos, sino estar aquí. Para mí es un sueño hecho realidad estar en un club como Mallorca y es un sueño hecho realidad y lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy viviendo un montón de cosas súper buenas y estoy muy orgulloso de mi camino y espero pues que siga creciendo el camino y siga creciendo los partidos. Tanto los ascensos como las temporadas en primera para mí son algo increíble. O sea, creo que es algo brutal vivir una cosa así en un club tan grande como este. Y algo negativo, pues obviamente es el descenso, ¿no? Pero bueno, ya te digo que tenemos algo precioso por delante, que podemos vivir algo juntos increíble y el primer paso es el sábado, ¿no? Es la primera vez en toda la temporada que estamos en descenso y eso quiere decir pues que no hemos hecho bien las cosas y que pues estamos en una situación que nos lo hemos buscado nosotros, así que creo que nosotros somos los únicos capaces de sacarlo, ¿no? Soy partidario de que las cosas buenas y malas del club, los protagonistas son los jugadores y nosotros somos los encargados de sacar esta situación adelante y estamos muy centrados para el sábado, para viene un partido complicado, un rival difícil en un campo complicado que va a ser una batalla importante, pero bueno, creo que Javier nos está metiendo en faena y nos está diciendo que va a ser un partido duro. Al final esto es fútbol y igual que cambian jugadores, pues también te tienes que adaptar rápido a un cambio de entrenador y bueno, viene con mucha fuerza y creo que esa fuerza nos la está contagiando para que nosotros la tengamos dentro del terreno de juego y que no tengamos miedo a nada y que nosotros somos los protagonistas de esto y que lo que te dije antes, que si nosotros creemos que estamos ahí, lo vamos a conseguir, ¿no?